Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live HD, el canal menos visitado, of The Planet. Vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España, están e internacional. Hoy estamos a. Miércoles 4 de septiembre de 2019 vamos a ver cómo reaccionan hoy las portadas. Ya sabéis que toca semana de selecciones, por lo tanto, alguna moto van a tener que vender, ¿eh? Porque ya sabéis que la selección no vende, ¿eh? no vende. Esa es la realidad. Pero bueno, primero de todo quiero empezar agradeciendo a los 623, las 623 personas que ayer apoyaron la sección con el botón de me gusta. Muchas gracias. Por cierto, Víctor Manuel ya salió de la operación y dijo que le había salido bien, así que nos alegramos por él. ¿eh? Yo me alegro por él, la verdad, un buen escritor que tenía una dura operación por delante y me alegro un montón, la verdad. Así que, pues, encantado, la verdad. Vamos a por las portadas, señores. Empezamos a Mal Diari, mes independentista de Cataluña, el diario Lasportiu. Aquí vemos a jugadores del FC Barcelona en portada ¿eh? con cara un poquito de decepción. Gerard Piqué, De Jong, Lenglet, todos con brazos en jarra, ¿eh? la misma postura, la misma pose. Dice: si volan, podan. Si quieren, pueden. Cuidado, eh. Dice: al Barça ha igualado al pichó inicio de liga en las dos últimas décadas. Eh, cuidado, eh. El peor inicio de liga en las dos últimas décadas. Lo ha igualado. Pero sí sabe pusarse a todo, Es a temps de a tot, ¿eh? O sea que aún hay tiempo de rectificar. A Ben suman 4 punts mmm, a las tres primeras jornadas. Han arribat una Champions en 2005 barra. 2006. Y un triplet en la 2008 barra. 09. ¿eh? Bueno, empezando mal, las cosas le han ido bien, ¿no? Así que, pues a lo mejor es un presagio. ¿Quién sabe? Nada será como ustedes esperan. Vamos al diario Sport. Vamos al diario Sport. Aquí tenemos a De Jong en portada, señoras y señores. Por fin nos sale Neymar en portada. Qué alegría, qué alboroto. Estoy como una moto. Y dice... <coughs> macroencuesta por... Cuidado, eh. Macroencuestas por. Tras el cierre del mercado. Dice De Jong, el preferido, que es el que vemos aquí en portada, sonriente, no como la otra que salía triste. Dice, el holandés es el fichaje mejor valorado por la afición por delante de Griezmann Un 78% eh, pues, pues es mucha diferencia, ¿no? Mucha diferencia eh, Abajo vemos a Coutinho y pone un 64% ¿Y a qué se refieren? Dice, la masa social considera su cesión al Baia como la mejor salida del verano Joder, una puta cesión de mierda y dicen que es la mejor, la, la mejor salida Coño, sería una buena salida si hubiera sacado una buena pasta por él, ¿no? Digo yo, pero bueno Querían quitárselo a toda costa, parece ser. Al que el pone aquí un 74%. El PSG percibido como el gran culpable de que Neymar no haya vuelto al Barça. Hombre, claro, si es que lo quieres llevar gratis, ¿no? Te lo quieres llevar gratis, eh. Y el culpable es el PSG que quiere sacar dinero, ¿eh? Vaya por donde. Qué gran culpable. Es normal que quiera sacar dinero, ¿no? Es normal. Bartumeu sale aquí con un 72% y con un 56% Dice, se valora de forma negativa la gestión en el fichaje de Ney Pero se cree que el club hizo todo lo posible Pues yo considero que todo lo posible no hicieron ¿eh? ¿Por qué no hicieron una oferta con lo que yo dije de meter a Coutinho y Dembélé en la operación? Nunca lo hicieron ¿eh? Luego para terminar cediendo a Coutinho al, al Valla Totalmente, bueno, por unos milloncillos, ¿no? En fin, ahí queda, ¿no? Nunca lo entendí. Arriba, palabras de Alcácer: No sé qué hacer, no sé qué haré si mal con el Camp Nou. Bueno, pues celébralo, porque allí te trataron bastante mal, la verdad, ¿eh? Te trataron bastante mal, como para que estés pidiendo perdón, ¿no? Pero bueno, si Luis Enrique vuelve, me haré a un lado. Eso lo dice el seleccionador actual, que ya sabéis que está, pues porque era el segundo de Luis Enrique, y Luis Enrique por el tema de su hija. Pues dejó la selección y se quedó él. ¿eh? Y la selección o la federación, pues no buscó a nadie más. ¿eh? Digo, bueno, pues quédate tú. ¿Para qué buscar? ¿Eh? ¿Para qué buscar? <laughs> Nadal, un ciclón en New York, dice aquí. Venció a no sé quién, no lo veo el nombre. ¿eh? Y el resultado, pues mucho menos todavía. España, a, por otra victoria. Hoy juega contra Irán a las dos y media del mediodía en el mundo básquet. ¿eh? El mundial de básquet, señores. Vamos al mundo vomitivo. The Vomitive. Uala, la, 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 la. Aquí lo tenemos. Joder, macho. Se ha terminado el mercado. Y siguen con el tema Neymar, de verdad. ¡Qué puta pesadilla! De verdad. ¡Qué asco de mundo vomitivo! ¿eh? ¡Qué asco de mundo vomitivo! Y encima te cuidado con esto, con lo que salen, eh. Cuidado, eh. Dice 170 kilos en junio. La FIFA fijará el precio por Neymar. ¿Cómo que la FIFA fijará el precio por Neymar? Dice, tras tres años sin renovar, y si lo pide el jugador, es el organismo quien lo decide. Pero está por ver si el Barça le interesará hacerse con los servicios del crack brasileño. Tócate los huevos. O sea, ahora hay una ley que nos acabamos de enterar, ¿eh? porque esto no lo conocía nadie. ¿eh? Si alguien sabía de esto, que lo diga. Que si tú estás tres años de contrato y no has renovado, si vas a la FIFA, la FIFA pone el precio que le sale de los cojones al jugador. No lo he visto esto en mi vida. En mi vida, ¿eh? En mi vida. Jamás. Jamás. Pero bueno. Si lo dice el mundo deportivo, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿eh? ¿Quién sabe? Películas. Y encima ya ellos presuponen... Ellos presuponen, ¿eh? Que la FIFA va a poner 170 millones. ¿Vale? Tócate los huevos. ¿eh? O sea, cuidado con el chiste que, que acaba el círculo, ¿no? O sea, es la FIFA el que va a poner el precio... Y tú ya sabes que la FIFA va a poner ese precio. Y lo anuncias aquí en portada. Con toda la inventada total, ¿eh? Venga, sigamos mintiendo a la audiencia. Que paga un euro o no sé cuánto por el diario, ¿eh? Y qué más da a engañarlos, ¿no? ¿Qué, qué más da a engañar a vuestros lectores? ¿Qué más da? El joven canario Pedri apunta a ser el futuro Iniesta. ¡Wow! Ya empezamos. ¡Ja! El futuro Iniesta. El nuevo Iniesta, el nuevo Messi, el nuevo no sé qué, el nuevo su puta madre. Cada vez que dicen el nuevo no sé qué. Se acabó. Jugador muerto. ¿eh? Deportivamente. En fin, sobre la selección. Palabras de Robert. Si Lucho quisiera volver, yo daría un paso al lado. <coughs> sobre el Mundial de Qatar 2022. Ya sabéis, ese Mundial elegido de forma corrupta y que curiosamente se sigue haciendo allí. A pesar de saberse todos los chanchullos que hubo. Desvela su logotipo. Ah, pues muy bien. ¿eh? El logotipo de Qatar. ¿Vale? Ya sabéis que se va a armar un jaleo para hacer ese mundial que se jugará en invierno, cuando normalmente los clubes están jugando sus competiciones. Ya verás tú la que se va a formar. Sobre tenis, Usopp en el show de Rafa Nadal hace vibrar a Tiger Butch. Sobre ciclismo, la vuelta, Roglic avasalla en la crono y ya lidera la carrera. Sobre baloncesto, España irán a las dos y media. España seguir invicta y susto de USA. Ante Turquía, ¿eh? susto, pero no muerte. ¿eh? Vamos a la presa madrileña que no madridista. Aquí tenemos el diario Asquerosidad. ¿eh? Vamos a ver si me responde el ratón. Na, 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 na. Ahí lo tenemos. Vemos a Vinicius en portada, sonriente, con un nuevo peinadito. La verdad, ¿eh? dice Vinicius pide sitio. Palabras de Vinicius en la rueda de prensa ayer con Brasil, la verdad, no entiendo, ¿eh? es una cosa extraña. O sea, cuando el chico se estaba sacando la polla, no lo llaman para Brasil, ¿vale? No lo llaman. Y cuando el tío está que da pena, lo llaman. ¿Qué cosas tan extrañas tiene la vida, verdad? Eh, es cosa extraña, la verdad. Y bueno, pues dijo, palabras importantes, me estoy adaptando a mi nueva posición, pero por la derecha tengo mucha más dificultad. A los diestros nos gusta jugar por la izquierda como Hazard. Bueno. No sé si dijo tal cual esto, ¿eh? Porque ya sabéis que la prensa manipula todas las declaraciones ¿eh? Pero eso de a los diestros nos gusta jugar más por la izquierda Depende de qué diestro, ¿no? Depende de las características que tengas, ¿eh? Pero bueno, es cierto que él, teóricamente, por la izquierda juega mejor ¿eh? Pero bueno, últimamente tal y como está, ni por la izquierda, ¿eh? Ni por la izquierda O sea que esperemos que espabile, que coja el tono rápido Porque si no, se va a echar a perder, ¿eh? Se va a echar a perder Y sería una auténtica lástima, ¿eh? Que, que se echara a perder porque tiene cualidades, ¿no? Tiene cualidades. Pero bueno, hay tantos con cualidades que se echan a perder. Tantísimos, eh. Tantísimos. Mira Gese, ¿eh? Mira Gese cómo se echó a perder el chico. Abajo. España viaja hoy a Rumanía. Robert Moreno dice. Si Luis Enrique quiere volver, yo estaré encantado de dar un paso al lado. Bueno, eso ya lo he leído, ¿eh? 20.000 veces. Encima vemos aquí a Jordi Alba junto a Sergio Ramos haciéndose aquí los malotes, eh, en una foto. Me dan ganas de gomitar, la verdad. Sobre Nadal, Nadal machaca a Zilich y enamora a New York. En cuartos, Schwarzman, eh. Ahí está. Bueno, le deseamos la mejor de las suertes. Sobre la vuelta, exhibición de Rawlitz, que se viste de rojo. Y sobre el mundial, Turquía tuvo contra las cuerdas a USA. Hoy, España Irán, ya sabéis. Vamos al marca. Cuidado con esto, que a mí me parece lo más importante y lo que todo el mundo calla, ¿no? Menos el marca, eh. Menos en marca, todo el mundo calla, porque es la primera portada que veo dedicada a esto. ¿eh? Cuidado. Dice: Neymar deja secuelas en el Barça. Vemos aquí la plantilla de FC Barcelona haciendo un círculo. Imagino que el entrenador Valverde está dando una charla. ¿eh? Instrucciones, bla, bla, bla. Dice: el vestuario molesto con la gestión del club en el caso Ney. Ojo, eh. Motivos hay, ¿eh? Motivos hay de sobra. Pone aquí Rakitic Dembélé Vidal y Todibo han quedado señalados al haber sido propuestos como moneda de cambio con el PSG. Y esto, señores, es una puñetera realidad. Que el Barça ha tratado a varios de sus jugadores, algunos con más peso, otros con menos peso, como moneda de cambio y prácticamente sin ni siquiera preguntarles a los jugadores, "Oye, ¿Queréis entrar en la operación de Neymar e ir al PSG? ¿Eh? O sea, los ha ofrecido sin preguntarles. ¿Qué es lo más grave de todo? Lo cual, evidentemente, si yo soy jugador de Barcelona y me quieren endosar aquí a otro club sin preguntarme mi opinión, pues me cabrearía, la verdad. Y más si es un jugador que ha dado mucho al Barcelona. Si eres un micha merda que todavía no has hecho nada, como te digo, ¿eh? pues entonces callas ¿eh? y tragas. Pero Rakitic, que es un tío peso pesado. Que llevan mucho en el club, que ha dado mucho. Que lo traten así, como mierdecilla de cambio. Pues tú dirás, ¿no? Tú dirás si es para enfadarse o no, ¿no? En fin, hay motivos, repito, para que algunos jugadores estén contentísimos con Bartumeo y su gestión, ¿eh? Contentísimos, ¿eh? Pero bueno, que se coman ellos el problema, ¿eh? Yo encantado. Que se lo coman con patatas, ¿eh? Que se lo coman con patatas. Arriba, Jasar, la esperanza blanca. Ahí está. El club respira por su reaparición. Para crecer en fútbol e ilusión. Ayer fue liberado por la selección belga. De verdad, no entiendo que lo convoquen, que lo hagan ir a Bélgica, sabiendo que está lesionadísimo. De verdad, es que yo esto no lo entiendo para nada, ¿no? Pero bueno, cosa. Así funciona el fútbol, ¿no? Hacen hacer viajes aquí a los jugadores que están tiesos. Para que se queden más tiesos todavía. En fin. Veremos si Hassar arregla el desaguisado. ¿eh? Lo dudo mucho. Palabras de Alison Becker en una entrevista exclusiva a Marca. Cuidado, ¿eh? se pregunta el balón de oro. La diferencia es que el portero no marca goles, dice aquí. ¿eh? Cuidado. ¿eh? Del último año me quedo con la remontada al Barça, fue muy complicada. ¿eh? Ahí está. Bueno, pues ahí queda las dos frases de Alison Becker. Imagino que será más larga, ¿no? Pero no la pueden poner toda. Sobre fútbol femenino. Una liga que brilla más que nunca, dice aquí. ¿eh? Bueno, pues nos alegramos por el éxito de las chicas. Sobre el Fútbol Sala, la Liga Nacional de Fútbol Sala presenta su mm, trigésima temporada, ¿eh? se dice así, ¿no? Y bueno, pues las palabras de Robert Moreno que ya hemos leído en todas partes, así que no las vamos a repetir. Y sobre el Youth Open, New York enloquece con Nadal, que ya está en cuartos. ¿eh? La locura, la locura. Vamos al superdeporte. De Valencia. Valencia. Aquí tenemos Operación Rodrigo. Las claves para recuperar la mejor versión del delantero del Valencia. También dice aquí, Thierry no es cancelo, pero se parece, se parece más al Puyol que empezó como lateral en el Barça. Cuidado, eh. ojo a lo que están diciendo. Eh. Aquí el nuevo Iniesta, el nuevo Puyol, el nuevo no sé qué. Estamos locos o qué de la cabeza, de verdad. Estamos hablando de jugadores que son muy difíciles de repetir. Eh. Muy difíciles de repetir. El análisis de Tiago Fernández, descubridor del último fichaje del Valencia. No sé ni quién es Tiago Fernández, ni me interesa. ¿eh? Eh... Sobre el Mundial 2019 de baloncesto, La sufre una lesión con Francia y cae eliminado. Diucevic ¿eh? dice aquí: España irá, la selección cierra la primera fase con un trámite, pero con la obligación de mejorar. Pablo Andújar toca techo a pesar de perder en octavos con Monfields en el US Open. ¿eh? Y eh, la foto de la vergüenza. Cuidado, ¿eh? Gaby. Confirmadísimo, ¿eh? Gaby del de, del Atlético, eh. El ex capitán del Atlético. Ander Herrera. Héctor Rodas. Estuani. Jorge López. Y 31 futbolistas más en el banquillo de los acusados. ¿eh? 500 años después del presunto amaño. Entre el Levante y el Zaragoza. ¿eh? Bueno, pues nada. A ver en qué queda la cosa, ¿eh? eh si se confirma que hubo amaño. Que tiene la pinta de que sí, ¿eh? Tiene la pinta de que sí. Que los metan todos presos, hombre. Basta ya de amaños y trampas, ¿eh? Que la gente... Eh, hay mucho dinero en juego, además, ¿eh? Mucho dinero y mucho, mucho sentimiento. Vamos al estadio deportivo. ¿eh? Aquí vemos a Fekir en portada, el jugador del Betis. Dice, eleva la nota. ¿eh? Eso le digo yo más de un comentarista por mi canal, ¿eh? Algún... Alguna persona que pasa por mi canal y pone chorradas en los comentarios, le digo, Ch, eleva el nivel, ¿eh? Elevalo, que lo estás dejando muy bajo y mi canal tiene un nivel muy alto en los comentarios de los voscriptores Entonces, el que lo baja, hay que pedir que lo eleve, ¿eh? Porque si no baja la media, ¿eh? Y a eso no pude permitir. Dice abajo, Ángel Aro, satisfecho con la planificación, presume de ser... El quinto plantel con más valor de la liga. El que presume de ser español, ¿dónde va? Ahí está. Y de fichajes como Fekir, a quien es toda una delicia ver jugar. Además, el presidente pone el listón de pelear por Europa, año sí y año también. Bueno, pues el año pasado no peleó mucho, la verdad. No peleó mucho. A la izquierda de Young se hace esperar en la 18 barra. 19 no marcó hasta el quinto partido y acabó con 32 tantos, eh? O sea que cogió carrerilla luego. Y le dieron ayer un premio en Holanda, ¿no? Por lo que hizo el año pasado. Chicharito la opción A dice aquí, cobra la mitad en Nervión. Monchi asegura que la prioridad arriba era el mexicano, ¿eh? Bueno, sin comentarios, ¿no? Muchas veces dicen eso para quedar bien, ¿no? Para no decir, "Oye, que eras el plato C, el plato D." El Sevilla no me presionó. Habla Simon Kier afirma que contaba con la confianza de Lopetegui, ¿eh? pues entonces no entiendo por qué salía en la prensa todos los días de la vida que lo querían largar y que finalmente se ha mirado, ¿eh? no lo entiendo. También dice aquí sin 5 por el tope salarial. Aro asegura que ruby no lo pidió y deja la puerta abierta para enero. ¿eh? El tope salarial que algunos tienen que respetar y otros parece que se lo pasan por el forro. ¿eh? No diremos nombres. La puerta, vamos. A la prensa internacional. Aquí tenemos el diario L'Equipe de France. También hablan de fichajes de ultimísima hora, señoras y señores. Dice: Divertido día de San Valentín. ¿Eh? Bueno, así es lo que pone la traducción. No sé si no lo tengo yo muy claro todo esto. Dice: La increíble serie terminó anoche. Después de muchos giros y horas de negociaciones entre los líderes, Valentín Rongier del Nantes fue como él esperaba, transferido. Al Olympique de Marsella. O sea que ha habido una telenovela con este jugador. De si va, no va. Bueno, pues es la primera noticia que tenemos. Porque su telenovela, pues no interesaba. ¿eh? Interesaba más la de Neymar. Que estaban de Neymar, Neymar, Neymar. ¿Eh? Esa es la realidad. En fin, pasamos a la prensa italiana. El Corriere de los Sport. Cuidado, aquí dice No Champions. ¿eh? Vemos a Manjukic con la cara tapada. Enrechan de espaldas. Cuidadín con esto, eh. Dice, Juve, por Chan y Manjukic Europa ya. Para Chan y Manjukic Europa ya ha terminado. Cuidado, eh. Finish it. Dice la lista de Sarri. Dolorosas decisiones después de la permanencia de todos sus grandes nombres. El croata ya está buscando un club para enero. Cuidado con China, dice aquí. Y Kielini se queda fuera de la lista también por el largo caos, eh. Por la lesión que ha tenido, que la va a tener fuera 5 o 6 meses. Cuidado, eh. O sea, se han quedado jugadores importantes fuera de la lista de champions, eh. Porque Manchukich era importante, coño. Y en Rechan es un fichaje del año pasado, o sea que cuidadín. También preguntan aquí, Culivali. ¿Cosa te sucede? Dice aquí, eh. ¿Qué, co qué pasa contigo, eh? ¿Qué pasa contigo, Culivali? El central del Napoli, eh. Dice: Es responsable de 5 de los 7 goles recibidos por el Napoli. Y es el mejor defensa del mundo, dice aquí. Surge la pregunta: ¿Qué coño te está pasando? Bueno, eso de que es el mejor defensa del mundo, bueno, lo ponemos en duda, ¿vale? Lo ponemos en duda. Pero bueno, pues el chico está cometiendo cagadas por doquier, ¿no? Cagadas por doquier. O sea que el mejor no será, ¿no? Si comete tantas cagadas. Vamos al diario récord portugués. Cuidado porque aquí ya hay movimiento en los banquillos, ¿eh? No llevamos ni tres jornadas, como quien dice. Y el Sporting, que encima iba bien, ¿eh? Entre comillas, y va bien. Y, y, y se han cargado el entrado o se ha virado directamente de él, ¿no? Dice, Pontes a te Ver, dice aquí. Leo se apostan en Omen da Casa para nuevo Ciclo. Treinador interino puede ser el nuevo Bruno Lech. setiver Suceso, dice aquí. SAD, eh, Sociedad Deportiva Anónima, atenta a técnicos portugueses disponibles. Más Setién y Caranca también gustan. Cuidado, ¿eh? Palabras de Marcel Keiser, espero que el Sporting se mantenga unido. Y el presidente Federico Arandas dice: Keiser fue un señor hasta su salida. ¿Eh? O sea que, no sé qué ha pasado, que la han echado, se ha pirado. La cuestión es que ya no está. ¿eh? No entiendo nada. Y mira que el año pasado lo hizo bien. Arriba Bruno. Bruno Fernández abdica de 5 millones de euros. Capitao duplica salario y tiene transferencia garantida. En el final de temporada. ¿eh? O sea que le pagan el doble. Y a final de temporada lo venden sí o sí. Le han prometido. ¿eh? En fin, pues veremos qué pasa. ¿no? A la derecha sobre el Benfica. Dice Gabriel. Pronto para Ojil. ¿eh? Confirma. Se recupera Sao. Y prioridades. As del Porto. Alex Telles. Marega y Suárez. Son casos urgentes. ¿eh? Ahí está. Y sobre la selección portuguesa. Félix y Ronaldo afinan dupla, ¿eh? Juntos en el entrenamiento. Ahí está, ¿eh? Bueno, esperemos. Bueno, esperemos, ¿no? Me da igual, la verdad, en verdad. Pero, bueno, pues a ver si rinden los dos juntos, ¿no? Porque de momento, pues los partidos juntos que le he visto, pues yo Félix estuvo desaparecido en combate. Vamos al diario esto de México, no mames, güey. Aquí dice. <coughs> ¿Qué dice? Eh? No sé lo que dice porque no me funciona el ratón. Contra Pumas. Empieza a pasar la tempestad y al Trabuco americanista le beneficia la fecha FIFA para recuperar jugadores importantes de cara al clásico de la fecha 9. Vemos en imagen a Henry Martin, a Giovanni Dos Santos y a Nico Benedetti. ¿eh? Bueno, pues veremos qué pasa. ¿eh? También hablan aquí de lo que sucede en España. Se abrió el juicio por amaño y Aguirre, eh, el entrenador, ¿eh? estuvo presente, que también está metido en el caso. Arriba el suizo Roger Federer eliminado del US Open. Eh, primera noticia que tenemos, porque los diarios españoles no han informado de esto, y es una noticia importantísima. Por último, vamos al diario extra, que no es el de hoy, es el de ayer, pero como el de ayer no lo sacamos, pues lo sacamos hoy, porque el de hoy no había salido. ¿eh? No sé si me he explicado bien, pero más o menos. Y aquí la cosa va, como siempre, de choferes de, de autobús, ¿vale? Dice la noticia: se peleó con el chofer por poner música. Pese a prohibición, escuchan radio a todo volumen en los micros. Unos defienden y otros le bajan la caña al pasajero que se enojó por los temas que puso el colectivero. La multa es de 843.000, no sé si son guaraníes, eh, pone G punto. Pero trabajadores del volante dicen que la radio les ayuda a estar más despiertos. Bueno, pues esta es la historia, señores. Eh. O sea, un chofer de, de autobús... Que pone música. Y parece ser que. Pues al pasajero. No le gustó la música que estaba poniendo. ¿eh? Y pues. Se pelearon. ¿eh? Se pelearon diciendo. Cambia la canción. ¿eh? Que esta es una mierda. ¿eh? No sé si es que puso alguna canción mala. ¿eh? Que puso Bad Bunny. Seguramente puso a Bad Bunny. Y dijo. El pasajero. ¿eh? Pues eh, se cabreó la verdad. ¿eh? Por poner a Bad Bunny. ¿eh? Así que vamos a poner una contraseña. No pongáis Bad Bunny. En el autobús. No pongáis Bad Bunny en el autobús, ¿eh? Porque esto, la verdad, provoca violencia, ¿eh? Provoca violencia, ¿eh? Ya veis que pone Bad Bunny aquí el, el conductor y más de uno se vuelve loco, ¿no? A mí me posiblemente pasaría lo mismo, ¿eh? Si empiezo a escuchar Bad Bunny mientras estoy viajando en el bus por la noche, porque hay que decir que los. Eh, en Barcelona pasa que, que el conductor pone la radio, pero tampoco se escucha a todo trapo, la verdad, ¿eh? Parece ser allí que sí que la ponen a todo trapo. Aquí la ponen flojita, ¿vale? Pero si ponen Bad Bunny, a lo mejor me pongo, me pongo violento, eh. Cuidado, eh. Porque estoy de Bad Bunny. ¡Bah! ¡Bah! Si estoy de Bad Bunny, hasta los huevos, eh. Pero bueno, ahí queda, señores. Ya podéis crear la contraseña que queráis, que vosotros tenéis más talento que yo para crearlas, como siempre. Os deseo una feliz Navidad a todos. Tenéis mis redes sociales aquí arriba. Aquí los miembros viriles. Espectacular el apoyo. Un saludo para todos y feliz Navidad, señores. Nos vemos en el próximo.